El árbol de Guanacaste fue declarado como el Árbol Nacional de Costa Rica el 31 de agosto de 1959, durante el gobierno de Mario Echandi Jiménez, en homenaje a los guanacastecos por su anexión del partido de Nicoya al país en 1824. Llega a medir 15 metros de alto y el diámetro de su tronco puede ser de hasta 4 metros y tiene larga vida, entre 60 y 70 años. Su característica más notable es la extensa frondosidad de sus ramas y el permanente verdor de la copa. Las semillas se usan para elaborar artesanías, al igual que los frutos, de los cuales el árbol toma el nombre. Guanacaste viene del idioma del náhuatl y significa árbol de la oreja, porque los frutos, unas vainas duras de brillante color café, tienen forma de oreja.